Espero que tengan un buen día, drásticos y drásticas. Ahora sí, disfruten del video. Todo comenzó cuando el científico real, el Dr. Gaster, utilizó a su hijo, Sans, para uno de sus experimentos con la sustancia denominada como determinación. Al inyectarle la determinación a Sans, este empezó a perder partes cruciales de su mente, perdió el sentido común, la felicidad, la empatía y la confusión. Gaster decidió mantenerlo en custodia hasta hacer más análisis, pero Sans empezó a escuchar la voz de Chara en su cabeza, la cual le enseñó sobre el poder del reset. Le enseñó que él podría cometer cualquier asesinato y salirse con la suya con tan solo usar el reseteo. Sans empezó a utilizar este poder para reiniciar y experimentar la sensación de asesinar a todos para luego realizar un reseteo. Terminó convirtiéndose en un psicópata, disfrutando cada momento de aquella ruta de genocidio que realizó. Esto hizo que desarrollara una personalidad bastante enfermiza y se le presenta como un ser imbatible debido a su inmenso poder obtenida por la determinación. La apariencia de Insanity Sans es similar al Sans original, con sus ojos rojos por la determinación, y con su ojo izquierdo que se contrae cada vez que asesina a las personas. Tiene sangre en su boca, más específicamente en sus dientes, posiblemente haya atacado a algunas de sus víctimas mordiéndoles. Insanity Sans tiene una sonrisa grande, de hecho, es tan grande que llega a la altura de las cuencas de sus ojos, tiene pupilas pequeñas que en ocasiones tiemblan. Tiene varias heridas en algunas partes de su cuerpo, también presenta daño en su vestimenta. Lo que evidentemente indica los intentos de sus víctimas por querer matar a Insanity Sans, aunque la parte donde más lo han atacado fue en su cráneo, ya que presenta varias grietas y trozos perdidos. En tanto su personalidad, como lo había dicho en la parte de la historia, Insanity Sans desarrolló una personalidad enfermiza, una personalidad de psicópata, incapaz de sentir empatía hacia los demás. Él arranca las cabezas de sus víctimas y las ensarta en palos como símbolo de victoria, pero en el caso de Papa Irons, Sans siempre sostendrá la cabeza de su hermano con una mano. La cabeza de Papyrus está atravesada por un hueso y le falta la mandíbula inferior, presentando sangre y también lágrimas. Cuando Insanity Sans lucha contra sus víctimas, le da toda su atención al combate, por lo cual si hicieran un plan en grupo para que uno distraiga a Insanity Sans lo suficiente, podrían atacarlo por la espalda. Aunque Sans tenga un cuerpo débil, tiene una energía infinita. En tanto a sus habilidades presenta varias, como ataque de huesos afilados, los cuales son huesos con puntas afiladas que pueden causar una gran cantidad de daño. Estos huesos mayormente los utiliza en sus manos y apuñala a sus víctimas cuando está lo suficientemente cerca de ellos. Estos pueden variar de tamaño como los huesos normales del juego. Sans tiene un aumento en su fuerza, capaz de golpear mucho más fuerte que un humano normal. Él utiliza demasiado el ataque cuerpo a cuerpo que sus habilidades mágicas como el Gaster Blaster. También tiene sus habilidades como telequinesis, teletransportarse, y sus Gaster Blaster. Pero como dije, él no los utiliza, ya que desde sus mismas palabras, le parece aburrido combatir de esa forma. Aunque sí utiliza su habilidad de teletransportarse para llegar más rápido hacia sus víctimas. El creador del personaje se llama Zero Dantero. La gente al principio creía que Insanity Sans tenía un O completo, o sea básicamente llamado Insanity Tale. Esto está mal, ya que no tiene un universo propio, solamente es un universo donde Sans es el único personaje que cambia, los demás siguen siendo los mismos personajes. Pero claro, ellos ya están muertos. También confundían a este Insanity Sans con otro Insanity Sans de la comunidad de Roblox, el cual se llama True Insanity Sans. El True Insanity es diferente a este Insanity Sans en todos los aspectos. También hubo una pequeña polémica en torno a la propiedad de Insanity Sans.
A fines del 2020, un youtuber llamado Fanovedel había reclamado falsamente la propiedad, entre comillas, oficial, de Insanity Sans y renombró toda su historia y llamó al universo como Dirty Tale. Insanity Sans aparece en un fangame llamado Murder Time Trio, el cual ya le hice video hace varios meses por si lo desean ver. Bueno gente, de hecho ese video ahora no está disponible, pero lo voy a volver a publicar dentro de unos días, ¿ok? Bien. También se teoriza que Papyrus sigue vivo en esas pésimas condiciones, los argumentos son que sigue vivo ya que se aprecian las lágrimas. Pero realmente es imposible que Papyrus esté vivo, y como no encontré que Zero haya desmentido o confirmado esto. Solamente lo dejaré como una duda que ustedes puedan resolver, en mi caso yo digo que Papyrus está muertardo, me sería imposible creer que Papyrus sobreviva en esas condiciones. Para finalizar con el video, el remix de Megalovania de Insanity Sans se publicó sin ninguna información sobre el personaje en la miniatura. Más tarde se reveló que Zero Dantero tenía una historia que lo describía, en caso de que alguna vez fuera requerida. Bueno, primero empecemos con la opinión de la historia. En mi opinión la historia me parece un poco meh, bueno realmente me parece muy meh. Bastante rebuscado que Sans haya perdido su salud mental por tener determinación, en este caso tengo una solución, la inyección de esa determinación fue en base beta, y por eso la salud mental de Sans fue afectada. Esto tomando en cuenta que Sans fue el primer monstruo en ser el sujeto de pruebas para la determinación, y no un Dain como en el juego original. Pero quitando la historia que está bastante rebuscada, pero sencilla de arreglar algún que otro hueco argumental, pues el diseño me gusta. Tanto el diseño canónico que es la pixel, como el diseño que hicieron los fanáticos en arte. El detalle de que Sans sostenga la cabeza de su hermano me gusta también, ya que le da un toque más de peligroso y loco a diferencia de otros Sans del mismo estilo. En mi opinión, es un Sans más o menos interesante, que carece de una historia original, como la mayoría, pero tiene un diseño bastante llamativo y por eso creo yo, que es un decente Sans. Recuerden que es solo mi opinión, para gustos colores. Si a ti te fascina este Sans y te encanta su historia pues está piola, pero cada uno es libre de opinar de buena forma tal personaje o tema en sí. Pero bueno, esto ha sido todo el video, nos vemos en la próxima. Y bueno gente, eso ha sido todo, así que bueno, ya saben, síganme en Instagram, en mi Twitter, en mi server de Discord. Y simplemente eso, así que tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Sí, están escuchando justamente a mi hermano, pero bueno, adiós.